A estirarse para que se equilibre, para que pueda caminar. Van a creer que el caballo, pese que naturalmente camina, sí tiene otras consecuencias por la posición fetal, que no es hacia adelante, sino que es hacia un lado, normalmente hacia el lado izquierdo. Ya, viene con su cuello doblado. Bien, entonces, el cuello, todo este cuello lo pone en el ijar. Ah, ya. Ahí está doblado. O sea, está como resorte. Exactamente. Entonces, normalmente lo tiene para este lado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La curvatura longitudinal del caballo, desde la nuca hasta la última vez de la cola, está curvado, por eso normalmente hacia el lado izquierdo. Pero cuando él nace, nosotros vemos el caballo camina curvo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que cubrir el caballo, lo que se habla cubrir, empezamos las patas primero hacia abajo. Compensar esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se habla cubrir? Se busca a través del estiramiento del cuello. La única forma de cubrir el caballo que se enderece es a través del estiramiento del cuello. ¿Y cómo se sabe cuando está correcto? Cuando los cascos de las patas pisan sobre las huellas de las manos. Ahí tenemos el caballo cubierto. Y después se habla, y eso se logra a través del estiramiento del cuello. Después tenemos enderezar el caballo. Acuérdense que dijimos que la posición está, si, normalmente está hacia el lado izquierdo, hay caballos para la derecha, pero normalmente, después le voy a explicar cómo se sabe ese aspecto. Está hacia el lado izquierdo. Entonces, el caballo le es más cómodo estar curvado. Por eso busca siempre doblarse para el lado, le es más cómodo. Porque esta musculatura completa de este lado está menos desarrollada que la del otro lado que estaba estirada. Yeah. Se formó así. Entonces, para enderezar esta columna vertebral, solamente requiero el estiramiento del cuello. Por eso que cuando se amansa, el error más grande es no dejar que el caballo estire su cuello. Uno, porque el caballo no adquiere un propio equilibrio con un peso arriba. Y dos, no se busca nunca el enderezamiento y siempre el caballo le va a estar más cómodo al lado de su posición fetal. Y después tenemos que enderezar el cuello, que se habla de fijar el cuello en la cruz, aquí, en las paletas, porque es el que más sufre con la posición fetal. Por lo tanto, este de fijar es lo que hay que hacer, es desarrollar la musculatura que está más atrofiada. Y la única forma es a través del estiramiento del cuello. O sea, ambas cosas para cubrir. Triple cosa, para cubrir, para enderezar la columna y para fijar el cuello, se hace a través del estiramiento del cuello. Completando esas tres partes, cuando se logran, el caballo logró el equilibrio con el peso arriba, sin rienda, libre. Por eso, normalmente se hacía un trabajo desde abajo, que se trabajaba el palenque, donde se le enseñaba los movimientos del caballo. Trote, paso, trote, galope, galope, paso, trote, y se hacían todas las... Y eso se lograba a través del estiramiento del cuello, se hacía desde abajo, desde el palenque, que hoy día se usa poco. Jaime, dime una cosa, ¿a qué edad, cuáles son las edades convenientes para ir desarrollando estos ejercicios en un caballo chileno? A ver, los caballos tienen hitos dentro de su vida útil. Debemos entender que un caballo a los 2 años, que debe ser todo jinete que se precie de tal, tiene que a lo menos saber lo básico que es esto. A los 2 años tiene el 90% de su crecimiento. Un poquitito más, un poquitito menos, pero alrededor y más del 90% de crecimiento. A los 2 años. A los 3 años el caballo cierra los cartílagos de crecimiento, que están en las corvas, en las patas. Se solidifica. Por lo tanto, dijimos que la condición natural, todo el caballo lo ejecuta con las patas. Así que mal podemos ya empezar a traccionar las patas a los 3 años. El caballo, por lo tanto, a partir de los 3 años, inicia su etapa de desarrollo, que se consolida más o menos a los 7, incluso hasta los 8 años. Y la vida útil del caballo, competitiva, laboral, de trabajo, de acción, es a partir de los 7 u 8 años hasta los 18 años. No es que un caballo de hoy día escuchamos con una liviandad decir que un caballo de 10, 12 años es viejo.
El caballo está en el pic de su etapa competitiva o laboral. ¿Te fijas? Por eso, si nosotros miramos la última expresión de caballo de madurez, no se olviden que fue campeón de Chile el talento. ¿A qué edad fue? 18 años. ¿A qué edad se vino a desarrollar, claro, a trabajar? 10 años, 12 años, 16 años, 17 años. Y el escorpión también llegó hasta muy avanzada. Todos los grandes campeones han llegado a muy avanzada edad. Y esa no es que sea viejo, 12, 14, claro, 15 años. Están en una plenitud de su etapa de trabajo. El rotoso lo movían en rienda a los 24 años. Eso es un ejemplo, claro, que no se olviden de otros caballos, de historias que murieron. Los caballos antiguos eran, claro, más viejos porque le daban su etapa. Ningún caballo antiguo, excepto muy raras excepciones, aquellas que eran ya que rayaban, salían de lo natural, llegaron a etapas viejas, pero los grandes campeones de Chile normalmente tenían años. Porque cumplían fielmente estas etapas. Hoy día la vida es todo apurado, todo se quiere para mañana, para mañana. Por eso también se destruyen altos caballos, porque no se espera. Ya, muchas gracias. ¿Te queda algo en el tintero de este tema? Aquí íbamos a hablar de la morfología. Ya. Y que la puedo pasar. Sí, perfecto. Terminemos el capítulo con esa. La morfología. La evaluación morfológica en el caso, vamos a hablar solamente de la rienda. Sí, el movimiento no en rienda. No es una exposición racial como la quieren tomar, sino que es aquel acercamiento al estándar, al tipo de caballo, buscando la funcionalidad. Eso entonces, para no confundirla de repente, porque de repente se trata de confundir que el caballo lo quieren tener como de disposición y no es así. Entonces, pero debemos aprovechar las evaluaciones que hacen las exposiciones para determinar. Correcto. Y si nosotros vemos el tipo de caballo chileno, tiene un principio y un fin. Y está reflejado en los reglamentos de la exposición. El principio es el perfil del caballo. ¿Cierto? Perfil craneano. El perfil craneano. Sí. Ligeramente acarnerado. Correcto. Y eso es la característica del sello racial. ¿Cierto? Y después el fin es la cola. La cola insertada en las nalgas. Baja. Si no tiene ese perfil, el caballo, el sello racial, ligeramente acarnerado, se permite rectilíneo, pero tiene mayor preferencia el acarnerado. Y si el caballo levanta la cola de su inserción, se dice que tiene una P de algo, que no es chilense. Por eso digo que tiene un principio y un fin. Y esta es la reflexión del sello racial reflejado en el acarnerado y del carácter acampamiento, que es el adorno. Perfecto. O sea, ambas dos características para definir un tipo de caballo son básicas. Son básicas, reflejadas en el perfil y en los adornos, en la cola. Perfecto. Sus inserciones. Y después tenemos que ver que el caballo se divide en tres tercios, yeah, para poder definirlo. Que viene desde la inserción de la cuello a la cabeza hasta la cincha, el primer tercio, el segundo tercio que va hasta el ijar y el tercer tercio es la sangre. ¿Qué debemos ver para la morfología, para el movimiento de la rienda? En el cuello hay que ver dos cosas que son bien definidas. La línea superior del cuello, que tiene que estar ligeramente curvada para que la musculatura que se desarrolla sobre este músculo. Y la parte baja, que es rectilínea. Eso es lo primero que hay que ver. Ambas líneas, ligeramente curvadas sobre la línea superior y rectilíneo en la parte inferior. Y lo segundo son las P, la inserción del cuello-cabeza. Y de la inserción a la paleta. A la paleta o espalda. Como dice el estándar de calle. Fuertemente insertada en la paleta. Por lo tanto, el cuello tiene que tener una angulación de menor de la cabeza a mayor hacia la paleta. Exacto. Eso nos va a determinar el
primer tercio. Aquí no hay que ver aplomo, no hay que ver nada más que lo que acabo de expresar. Si tiene ambas cosas, yo lo avalúo. En la segunda parte también hay que ver dos cosas, porque se presenta montado. La línea superior, que va a moverse el caballo de sillón, tiene su lomo bien parejo y es fortalecido ancho. Y si nosotros miramos un caballo así tal como está, se puede apreciar si es sillón o no es sillón.